bajo el mar, se oculta el secreto de la Internet. La vida de la humanidad actual depende casi completamente de Internet. Según un estudio de We Are Social, por lo menos 3/4 partes de la población mundial dependen básicamente de Internet, es decir, viven conectados a la red. Pero, ¿cómo funciona Internet? Una colosal red de cables submarinos alrededor del mundo conecta todos los continentes. Actualmente son las grandes empresas de tecnología como Meta, Google, Amazon, etc., las que invierten en esta infraestructura. Un cable submarino es una línea de fibra óptica, igual que la de uso doméstico, reforzada contra daños por agua, otros barcos y hasta por la fauna marina. Son instalados por flotas de buques cableros, que tienen enormes tambores donde almacenan los cables, los cuales van soltando mientras buzos y robots teledirigidos supervisan el acomodo. Actualmente, las empresas que lideran el mercado de fabricación e instalación de cables submarinos son Alcatel Submarine Networks de Francia, Subcom de Estados Unidos, HMN Tech de China y NSC Corporation de Japón. Al ser necesarios para nuestra existencia, estos cables son de gran importancia geopolítica porque pueden ser ejes centrales en futuros conflictos mundiales. Durante la guerra Rusia-Ucrania, se ha acusado a Rusia de cortar cables submarinos en un intento de bloquear las telecomunicaciones de Ucrania. Más recientemente, la agencia AP ha revelado que Taiwán sospecha que buques chinos han cortado los cables que suministran Internet a la isla. Según TeleGeography, en la actualidad hay 508 cables submarinos, los que equivalen a más de 1.3 millones de kilómetros de cable.